Muy buenas a todos, gente. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal. Hoy traemos un nuevo análisis competitivo y continuamos, sí, chicos, con la gran final de la Origin Series Championship, es decir, de la región de Europa, entre Team Queso y Riggs. Además, hoy os traigo un mapa en el que quiero que hablemos, mientras que analizamos la partida, de un tema que es súper importante y que, sobre todo, tiene súper, súper, súper vital importancia en un stage, es decir, en un presencial, y es la psicología. En este punto, chicos, para daros contexto, nos encontramos en el game número 4. Va a dar comienzo el game número 4. Team Queso va 2-1 arriba a Riggs. Riggs justo acaba de ganar el anterior mapa. Ha puesto, en vez del 2-0, el 2-1. Y este es el cuarto mapa. Si Team Queso consigue la victoria en este mapa, se pondría 3-1 y solo le faltaría una victoria para la final para llevarse el campeonato. Y Riggs, obviamente, si lo ganase, pondría el 2-2. En este mapa, chicos, es supremamente importante la psicología y vamos a ver qué es lo que ocurre en él. Recordad que, antes de comenzar el análisis competitivo, me encuentro en directo todos los días en mi canal de Twitch. Ahí abajo en la descripción tenéis el enlace para poder pasaros, ya que sois todos más que bienvenidos. Y por otra parte, si no estáis suscritos a mi canal, dale al botón de suscribiros, que no sé qué estáis haciendo con vuestra vida, y activar la campanita para estar atentos a las notificaciones del canal, ya que subo vídeo todos los días. Vale, chicos, voy a quitar la webcam. Vamos a comenzar con el análisis y voy a comentar algunos detalles, porque el draft aquí es bastante, bastante importante. Nos encontramos con un draft en el que están baneados Senna, Riven, Serafín. Hemos visto que han tenido bastante incidencia en la partida anterior, especialmente la Riven. Tenemos a Camille, Kha'Zix y Galio. Galio lo está jugando mucho Team Queso. En este caso, Kha'Zix hace lo propio. Y bueno, y Camille, que es un permapico, permaban. Tenemos la composición de Team Queso con un Ziggs, Lee Sin, Xayah, Darius y Rakan. Y por otra parte, tenemos la configuración de Riggs, queda con Gragas, Renekton, Xin Zhao, Kai'Sa y Ahri. Mientras que comienza la partida, voy a dar unas pequeñas pinceladas. Aquí, durante el directo, que por cierto, como he comentado en la pestaña de comunidad, a partir de ahora voy a estar subiendo de mis directos que haga en otro canal, en mi canal de Twitch, voy a estar resubiendo los completos para que lo tengáis también aquí vosotros, mis compis de YouTube, para que podáis echarle un vistazo, lo veáis tranquilamente, son directos largos, lo vais viendo a vuestro ritmo y que espero que os guste, porque ya que hago análisis de muchas regiones. Bien, vamos a meternos de lleno. Aquí, si tenemos que opinar del draft, desde mi punto de vista, el draft de Team Queso, la verdad, que tiene bastante poca lógica. Me explico. Tenemos un Ruiz que está jugando con un Ziggs, que es un supremamente bueno con él. No tiene nada que ver, pero sí me entiendo a la hora de hablar de la sinergia de la composición. Es un campeón de poke. Tenemos un Xayah Rakan, sobre todo un Rakan que lo que debe de buscar es, sobre todo, iniciaciones, un hard engage. Pero tenemos un Lee Sin y un Darius que no son lo mejor para hacer follow-up, es decir, le cuesta. Es decir, Darius, a la hora de plantear una fight, pues si tiene buenos melees, si tiene bastantes melees delante, va a poder hacer su función, pero sí que es verdad que vemos como la composición de Q es un poco buscando buenos, son muy buenos campeones individualmente, pero entre sí no tiene una estrategia clara a la hora de jugar, ¿no? Por otro lado, tenemos la composición del equipo de Riggs, que es mucho más sólida, más compacta. Si nos damos cuenta, tenemos una teamfight cerrada muy bruta, con un Renekton, con un Xin Zhao. Tenemos dos buenos carries que además no escalan nada mal, como son Kai'Sa y Ahri. Y tenemos a Gragas como elemento de disengage en caso de que sea necesario. Sí que es verdad que a Riggs le falta una cosa, y es que no todo siempre es perfecto. Y es algo de un engage más directo. Imaginaos que en vez de un Xin Zhao tenemos una Vi. Sería algo muy bueno. Aquí vemos cómo ocurre un overstem por parte de Ibu, que le va a terminar costando la vida, ¿no? Sobre todo gracias a un poco al passing que ha utilizado en este caso Doom, que ha sido bastante acertado. Pero en cambio, el equipo de Team Queso, como digo, la composición que tienen entre sí es como, vale, ¿cuál es nuestro plan? Pokeamos con Ziggs, entra Rakan y tiene un bombazo de Ziggs. O sea, es un plan un poquito pobre, ¿no? A la hora de enfrentarte a un punto como es el de la composición de Riggs, que es mucho más estructurada. Pero bueno, no dejan de ser jugadores del más alto nivel profesional y obviamente vamos a ver qué es lo que ocurre. Como digo, aquí el factor psicológico es fundamental, chicos. Este mapa, yo en mi directo lo analicé muy claramente. El que ganase este mapa iba a suponer que emocional y psicológicamente se viniera muy arriba. Por la sencilla razón que, como digo, si es Team Queso, obviamente le quedaría solo un mapa y Riggs tendría que ganar 3 para llevarse al campeonato. Es decir, tú lo que haces si ganas este mapa siendo Team Queso es poner una soga al cuello al equipo europeo. Y si Riggs gana, lo que hace es aumentar mucho más su moral después de empezar 2-0, poner un 2-2 y eso sería un punto de inflexión. Bien, vamos a meternos ya un poco con el tema de la partida. Vemos que hay una rotación acolite. Esto es una constante durante toda la serie. Es decir, juegan mucho alrededor de la top lane. Es verdad que todos los drafts que ha hecho el equipo de Riggs han ido orientados también un poco a eso. O sus únicas win conditions iban un poco por ahí, ¿no? Cuando han jugado previamente la Fiora. Ahora tienes a esta bot lane aquí colocada junto al Darius, que lo que buscas es intentar negar. Lo que tiene que hacer acolite es literalmente
jugar lo más debajo de torre posible, farmeando lo máximo posible para que no le fricen fuera de línea y no tenga que exponerse el demasiado, porque si se expone le pueden caer los ganqueos. Y aquí nos encontramos como el Renekton va medio y la Ahri a top. Ahora veremos a ver cómo lo ejecutan, ¿vale? Porque realmente esta asignación de líneas es un poco extraña, sobre todo el tema del Ahri y Renekton. Ahora, justo cuando queda un minuto para comenzar los objetivos, vamos a ver cómo se colocan todos los jugadores de ambos equipos para ver, ¿no?, qué objetivo o qué objetivo van a querer priorizar. Bien, esto va a ser una constante, es decir, un Ziggs que va a estar limpiando todo el tiempo. Es muy difícil, y tener en cuenta que cuando un Ziggs va a la línea de medio, es muy, muy, muy difícil tirar esa torre y se convierte más vital aún el hecho de poder intentar tirarla. Bien, vemos cómo Renekton queda en la línea de medio, Kai'Sa va a la línea de bot. La verdad es que esta asignación de líneas ya no me parece la más adecuada por parte del equipo europeo. Y por contra, vemos aquí como el equipo de Team Queso, vemos cómo Ibu ya está preparando el recall para estar preparados para los objetivos. Tanto Rakan como Ziggs hacen lo propio, un recall conjunto, y vamos a ver cómo es que se colocan. Bien, vemos que Darius se sigue manteniendo la parte de abajo. Esto nos hace indicar al menos que el equipo de Team Queso va a buscar el heraldo. Ya tenemos a Lee Sin en la zona. Vemos cómo Saya, Rakan y Ziggs ya están yendo también a la zona de medio parte superior. Y vamos a ver cómo lo hacen. Bien, aquí vemos cómo Kai'Sa se ha quedado abajo con Darius. Esto es algo que, si vas a querer plantear una fight, que es lo que parece, ¿no?, por los movimientos de ambos equipos, que es lo que quieres plantear, hacer una pelea sin tu ADC nunca es una buena idea, ¿vale? Especialmente si esta Kai'Sa, si tiene la primera evolución del 1 que debería de tenerlo, pues la deberías de tener en la lucha de la teamfight. Bien, vemos como aquí Darius ha rotado antes, ha cogido la prioridad de la parte de botlane. Vemos como aquí Kai'Sa está dudando si sube, si baja, si va a luchar, si no va a luchar. Y al final, ¿qué es lo que hace el equipo de Riggs? Nada. Es decir, si os dais cuenta, han ido arriba, han hecho el amago de estar alrededor de la zona porque se planteaba una posible pelea. Es más, de hecho, en este punto, con todas las herramientas que tienes en el equipo de Riggs, es un buen punto para pelear. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Nada. Has cedido un heraldo para nada. Esto es nervios, esto es presión, dudas. Como digo, la psicología es muy importante, y obviamente nadie sabe a ciencia cierta lo que piensan o lo que sienten esos jugadores, salvo ellos mismos. Pero esto es un movimiento extrañísimo. Has regalado algo por nada. Eso en el juego competitivo de alto nivel es un suicidio. Bien, aquí vemos como ahora el equipo de Riggs, un minuto 20 segundos más tarde, da lugar con el dragón. Vemos como el equipo de Team Queso había hecho back, en este caso lo ha aprovechado el equipo de Riggs. Van a caer, bueno, pues los megabombazos. Entra Andrested, que casi, que yo la verdad que en el directo vi que se lo robaba, porque un Lee Sin que impacta y que tira así, uff, mete mucho daño, y con un smite y uno realmente es muy posible que lo mate, ¿no? Bueno, vemos aquí cómo hace una muy buena cazada. Es verdad que el taunt es buenísimo, el barril para descolocarlo es muy bueno, Ruiz queda descolocado, y como no tenía flash, vemos como el equipo de Riggs, como he comentado, en teamfight cerrada, aplicando todos sus CCs y habilidades, tiene una composición muy buena. Solamente dicho, echo de menos mucho una iniciación. Y las iniciaciones del equipo de Riggs se basan en eso. O bien un taunt, o bien un charm de... Aquí vemos cómo iba a intentar hacer la heroica, pero lamentablemente no lo consigue. Vemos cómo tienes que depender de eso, ¿no? De un corazón de Ahri, de un desposicionamiento de Gragas, pero una herramienta engager como tal no tienes, ¿vale? No tienes un Rakan, no tienes una Vi, no tienes un Wukong, no tienes un Jarvan, eso te falta. Mientras tanto, hemos visto una constante que ha ocurrido mientras toda esta teamfight, que ha sido el hecho de que, vale, hemos perdido la pelea en el centro, pero mientras tanto Darius, que es acólite, ha metido presión en la parte de bot y casi se lleva la torre. En todos esos momentos, Team Queso siempre, a lo largo de toda la serie, siempre ha estado por encima de Riggs, es decir, en el aspecto de macro, a la velocidad de tomar decisiones, a la velocidad de meter presión en las líneas, a la hora de sacar un daño aquí, un daño allá, a la de contestarte de una u otra manera. Es decir, en eso siempre estuvo Team Queso por encima. Vemos como aquí el equipo de Team Queso, gracias a la presión que ha metido Andrested, coge, puse la línea, te mete heraldo, listo, primera sangre de torre. Vemos cómo el equipo de Riggs quiere contestar en la parte de bot, pero es que, chicos, fijaros, aquí, acólite, si hubiera intentado defender esa oleada, hubieran tardado un poquito más. Lo que pasa es que la que viene después sí que es wave de canon, y entonces ahí ya sí que se hubiera imposibilitado. Pero ¿qué es lo que ocurre? Fijaros la mala disposición, como digo, todo esto es macro del equipo de Riggs, que tienes un Gragas, que es support solitario en la parte de top para defender el heraldo y la presión que te pueden ejercer. Una Kai'Sa sola en medio que está defendiendo el ataque que ha hecho el equipo de Team Queso, que ha sido primero top, se han agrupado y ahora van a medio. Y tienes a tres integrantes en la parte de abajo intentando sacar la torre contra Darius, y Darius ganando algo de tiempo. Como veis, soberana paliza por parte de Team Queso en cuanto a macro.
Aquí tenemos al equipo de Risk, que consigue llevarse finalmente a la torre de top, pero claro, te cuesta daño en la torre de tier 2 de top, en la torre de medio, porque sinceramente ahí Team Queso ha quitado el pie del acelerador, pero te están robando jungle, te están quitando directamente todo. Y ahora, pues obviamente, a pesar de que en oro aparente que está por encima el equipo de Risk, porque está por encima, fijaros cómo ahora con esta torre se iguala, que es a lo que refería, a pesar de que llevas 5 kills de ventaja. Dos torres a una para favor del equipo español. Como vemos, aquí Andrés Ted ha entrado a la casa de Doom y le está robando, digamos, atracando desde el cajón de los calcetines hasta la comida que tenía en la nevera. Y vemos ahora lo que va a ocurrir. Es decir, en la partida, ahora, si somos el equipo de Team Queso, ¿qué es lo que queremos hacer? Bueno, realmente, como digo, es muy difícil porque no tenemos un plan con condiciones de victoria realmente claras. Es decir, ¿qué hacemos? Pokeamos con Ziggs, le falta algo, ¿no? O sea, Ziggs pokea mucho, tiene muchísimo daño, es un personaje en competitivo supremamente roto, pero necesitamos algo más. Entonces, no has cerrado tampoco una composición de poke quizá con un Corki, un Ezreal, que te hubiera venido muy bien y hubiera sido muy desagradable. Normalmente en esas composiciones se utiliza un support de disengage. Aquí tienes todo lo contrario, un support de engage. Vale, pues si vas al engage, ¿quién te sigue? Lee Sin y Darius no son los mejores campeones para eso. Lee Sin te continúa la... te hace una play, vale, pero ¿y quién lo recibe, no? Bueno, aquí vemos cómo hacen una intentona en este caso contra el Ziggs de Ruiz. Vemos cómo a Ruiz le están castigando mucho constantemente el flash. Es decir, está jugando los 9 minutos que llevamos de partida. Es un campeón inmóvil, al final es lo que tienen este tipo de campeones, ¿no? Que sufren mucho en este caso. Pero vemos cómo se juega ahora mismo, un Aram medio, van a salir el objetivo, Nashor en la parte de arriba, que le quedamos 45 segundos, pero fijaos el pokeo que tiene Ziggs, a pesar de que uno está por detrás de Ari y Ziggs va a seguir escalando y te va a seguir pokeando. Es decir, ¿cómo haces frente a este tipo de situaciones? Aquí vemos cómo Ruiz comete un error, se overextendea un poquito más de lo necesario, creo que es por un impacto, en este caso, de Ari, ¿de acuerdo? Vemos aquí cómo Ziggs da unos pasitos hacia adelante, estos pasitos timidines, y agresivos, ¿vale? Fijaros cómo vuelve, y aquí vuelve, se echa Renekton encima, flashea Ari, tiran Ignite, le pillan y lo matan, ¿vale? Bien, pues esto teniendo en cuenta que sale el dragón de montaña, obviamente es muy malo. Vemos cómo al final tus engage, siendo Riggs, dependen de esto, precisamente, de una entrada de Chin Zhao, de un taunt de Ari, de un desplazamiento de Gragas, pero fijaros cómo no es suficiente. Es decir, fijaos cómo los drafts, veamos, aquí vemos ese taunt que es que pilla a Ibu, por desgracia, le pilla con el último tick al ADC, ese taunt es maravilloso por parte de Snitch, y como podéis dar cuenta, pues obviamente en estas teamfights cerradas, y sobre todo en este momento por campeones, son mejores. ¿Por qué? Pues porque Renekton tiene un early mid game muy fuerte, Ari ocurre lo propio, Kai'Sa está en un buen estado, y como podéis ver, es verdad que el equipo, en este caso, de Riggs, está sacando muchas kills, pero mirad, chicos, la diferencia de oro. Nunca penséis que tanta historia con las kills es lo que te da muchas veces las partidas, porque sí, bueno, en los ranked sí, pero en el competitivo fijaros como son 2k, menos de 2k y son 9 kills de ventaja. Fijaos la macro, fijaos la limpieza de oleadas, sobre todo el manejo de oleadas laterales, fijaros sobre todo el tema de torres, es verdad que ahora mismo no hay muchas, solamente 2-1, pero fijaros cómo la diferencia no es tanta. Team Queso en todo momento está dentro de la partida, esto son kills vacías, ¿vale? Pero bueno, estas teamfights nos sirven para ver un poquito el cómo se está ejecutando, ¿no? O por dónde van los tiros, las fortalezas y debilidades de cada una de las composiciones. Aquí vemos la cazada que sucede sobre Ruiz. Y como digo, el equipo de Riggs es muy fuerte en peleas cerradas, en espacios cerrados, son moles, aguantan. Pero claro, dependen de un par de habilidades que no son, digamos, engage directos. Aquí vemos cómo Rakan ha hecho un buen engage, pero ¿quién sigue? ¿Vale? Entonces, bueno, aquí nos vuelven a repetir otra vez la misma jugada. Vemos cómo descolocan a Xayah. Xayah tiene que utilizar Ultimate Flash. Y ahora va a ser en esa vuelta a la esquinita cuando Ari ha impactado ahí ese charm buenísimo que le pilla justo con la puntita. La verdad es que da muchísimo gusto ver este tipo de jugadas por parte de ambos equipos porque es brutal, ¿no? Bien, aquí como vemos, bueno, pues disengage de Gragas, etcétera, etcétera. Aquí ha habido un pequeño... una pelea, ¿no? Y sobre todo estamos viendo que en este caso, pues, el dragón, ¿no? Aquí que nos lo estamos perdiendo, ¿vale? El equipo, el dragón de montaña, vemos que ha salido una segunda pelea, se lo ha terminado llevando el equipo de Team Queso, lo pilló justo en medio de la repetición, pero bueno, no lo hemos podido ver. Vemos como nuevamente una fight,
Se consigue una kill a favor de Riggs. Riggs sigue acumulando kills, pero aún encima te ha ocurrido lo peor. Y es que no has conseguido llevarte el dragón. Aún encima, peor aún, porque es verdad que la diferencia de oro no se va demasiado. Es decir, estamos en menos de 2K o 2K. Y fijaros, ¿no? Vemos aquí como Ahri y Renekton van ambos a por una misma wave. Vemos como hay descoordinación. Esto es fallos de comunicación, nerviosismo, falta clara de idea de quién va a qué lado. Fijaros como Ahri y Renekton yendo por una misma bola de minions. Al final, el que hace el intento de ir y al final no termina llevándose nada, es el que más pierde. Porque haces un movimiento, inviertes segundos en hacer ese movimiento y no lo consigues. Vemos aquí ahora como el equipo de Riggs, aunque de forma tardía, rota la parte de top, consigue llevarse a esa torre e intentar ampliar un poquito más la ventaja. Aquí vemos el daño de Ahri, que no es nada desdeñable. Pero vemos como la partida sigue estancada. Vemos como el equipo de Riggs no tiene ni las ideas claras. Vemos aquí cómo hace una iniciación sobre Ruiz. Vemos como Ruiz, a pesar de no tener flash, hace un 2 muy bueno y consigue saltar a través del muro. Bien, ¿cómo tienen que jugar los equipos esta partida? Como digo, para parte de Tinkeso es algo bastante difícil. Por lo pronto, no entrar en el juego de Riggs, que en esas peleas cerradas es complicado. Y el equipo de Riggs es verdad que necesitaría algo más para poder jugar. Entonces, ¿cómo tiene que jugar el equipo de Riggs? Bueno, pues intentar meter presión en las líneas laterales ahora que tienes abiertas estas torres de tier 3, ¿de acuerdo? Intentar meter presión a través de estas líneas y entrar en la jungla e intentar buscar un poco más cazadas con esa Ahri, con ese Chinzao, intentar sacar cosas positivas a través de ahí. Como digo, te falta ese engage, claro, sigues teniendo un draft, en mi opinión, superior por estas herramientas, pero le falta lo que es la puntilla para terminar de hacerlo más completo, ¿no? En este caso el Chinzao es una buena herramienta, sí, pero a mí me gusta mucho más, o lo entiendo mucho más como disengage gracias a su ultimate y a la capacidad que tiene de crear espacios en las teamfights. Entonces yo hubiera puesto otro tipo de campeón. Aquí lo pones con un Wukong o lo que sea y a lo mejor te hubiera cambiado mucho más la historia. Pero bueno, como digo, esto al final obviamente es muy fácil hablar después de que ha pasado todo, pero como digo, al final hay que analizar pues lo que vemos, ¿no? En cambio, el equipo de Tinkeso, ¿qué es lo que tiene que hacer? El equipo de Tinkeso lo único que está haciendo es alargar la partida. Cuanto más alargas la partida, ese Ziggs va a ser mucho más pesado y todo el pokeo que haga y el daño que haga va a ser insostenible. En el otro equipo no tiene sustain, porque no tiene sustain, no tienes una Nami que vaya curando o cosas así. Y mientras Ziggs, fijaros como la torre de medio aguanta perfectamente, como os he dicho al principio del vídeo. Ziggs es un dolor de huevas a la hora de intentar abrir la torre de medio. Y si Ziggs juega bien abrazadito, juega sin problemas, fijaros el daño que hace ya ese Ziggs. Es literalmente absurdo, porque está lanzando literalmente las ultimates a cooldown. Las está lanzando una tras otra. O bien para limpiar waves, o bien para pokear. Y fijaros el daño que está haciendo. Entonces Ziggs está tranquilito. Fijaros el pokeito que está haciendo. Y solamente sin hacer nada en esta jugada, el Ziggs acaba de bajar más de la mitad de la vida a dos miembros del equipo de Riggs sin hacer nada. Es decir, sin exponerse siquiera. El equipo de Riggs, fijaros cómo no sabe qué hacer. Se ha agrupado alrededor del Nashor un poquito, se ha asegurado el crab, ahora están en medio 4 personas, están en modo Aram. ¿Y cómo desatasca esta partida? Esto, chicos, muy probablemente tenga mucho que ver. Bueno, aquí vemos aquí un flash por parte de Leon que se ha calentado muchísimo con el Renekton y esta jugada la verdad es que es muy mala, ¿no? Es una calentada pensando que iban a poder pillar. No ha sido lo suficientemente rápido a la hora de ejecutarlo para poder pillar a Ziggs. Vemos como encima, en este caso, Snitch con Ahri había seguido hacia adelante. Vemos como aquí Tinkeso contesta fenomenalmente bien y 2 muertos. Fijaros que el equipo que lleva la ventaja no tiene nada claro qué es lo que tiene que hacer. No sabe dónde atacar. Vemos como las waves laterales las tienen totalmente olvidadas. Están focalizados todo el rato en el centro. Es más, tanto es así que fijaros como Lee Sin previamente, 2 oleadas antes, se había ido a la parte de abajo, se ha ido a pusear, te ha generado un push aquí en la línea lateral que está aún encima, gracias a las 2 muertes del medio, que se han vuelto, que es lo que identificó Riggs para intentar buscar algo en el medio, que estaba Lee Sin abajo. Fijaros como encima te tira torre. O sea, peor no puede salir para el equipo europeo y no puede salir mejor para el equipo español. Aún encima te aseguras el siguiente dragón, que ha sido el de viento. No es el mejor, pero oye, a la hora de rotar te va a venir un poquito mejor. Y tienes a los dos equipos empatados totalmente en oro. Minuto 15 y no has sido capaz de sacar con esta composición, con estos buenos guerreros como Chinzao y Renekton, ventajas abusivas en el early game. O con un early game tan potente como has empezado, no hacerlo. Fijaros cómo están limpiando, cómo Ziggs sigue aguantando minuto 16 la partida él solo en la torre de medio. Por esto, chicos, es que Ziggs es un pick supremamente baneado y piqueado cuando se puede, obviamente, en el competitivo, ¿vale? En el arranque ya es otra historia, porque el arranque ya es lo que decida los dioses de los troles. Entonces, como podéis comprobar, a pesar de que Ziggs va 0-2, farmeando, aguantando, y cuanto pase el tiempo, peor va a ser. Supongo que va a ser mucho más efectivo. Fijaros, ultimate,
tira bombazo. Aquí tenéis que esperar que termine de aplicar el efecto del Liandry. Y fijaros cómo, a pesar de que no ha sido el bombazo más certero del mundo, fijaros cómo es un desgaste continuo del que no tienes forma, ¿no? Aquí vemos como nuevamente se vuelven a agrupar en medio el equipo de Riggs. Fijaros la wave lateral nuevamente totalmente olvidada. Es ahora Ari cuando va. Esta wave que está aquí sin terminar de fixear. Ya te han abierto las dos torres de tier 2. Es decir, es algo tremendamente difícil, ¿no? Tu clear wave o tu limpieza de oleadas por parte del equipo de Riggs sobre todo se basa con esa Ahri, ¿no? Porque ya tienen que entrar sino el Rengto, no tienen que entrar el Xin Zhao o habilidades de Ahri, de Kai'Sa. Es un poco complejo, ¿no? Bueno, como veis, el equipo de Riggs, que es lo que a mí me interesa, sobre todo que saquemos de conclusión este vídeo, vemos cómo es el inmovilismo, es decir, no está haciendo nada. En términos macroestratégicos, no está haciendo nada. Se está agrupando en medio nuevamente cuatro personas. El jungla aprovecha para limpiar cuando puede. Recién ahora es Leon cuando ha ido a la parte de top para intentar empujar esa oleada. Por fin ahora parece que empiezan a manejar, pero si os dais cuenta, mal manejo de oleadas laterales. Agrupación en medio contra un Ziggs, que obviamente te va a defender. Y fijaros como el draft de Tinqueso, siendo subóptimo, no le están planteando ningún tipo de problema. Es verdad que cuando ha habido esas pequeñas peleas, más por errores de Tinqueso, de posicionamiento de Ruiz o en esos tipos de dragones, fijaros cómo es ahí donde ha perdido el equipo español un poco, pues donde se ven las fallas de su draft. Pero fijaros cómo al final, obviamente el equipo de Tinqueso no tiene ningún tipo de disengage, solamente es la ultimate de Lee Sin, o al menos que Rakan utilice, ¿no?, sus habilidades para hacer, en vez de hacer un engage, utilizarlo a modo de disengage. Pero como el equipo de Riggs no hace nada, fijaros, está dando, hace back, hace un poco de jungla, se agrupa otra vez en medio. Es decir, estás jugando la partida literalmente a lanzar una moneda al aire que en una fight te salga bien o te salga mal. Y esto tiene un problema. Y si el equipo de Tinqueso gana la partida, te pones 3-1 a un solo game de ganar el campeonato, y en cambio el equipo de Riggs, caput. Fijaos estos bombazos de Ziggs que van casi a cooldown. Los está tirando para pokear, limpiar. Está puseando, está dañando al enemigo. Fijaros cómo ahora mismo Ziggs ya tiene 3 ítems completados. Minuto 18 y no va bien. Es decir, no va bien en el sentido de que ha ido 0-2 en la partida. Le han sacado flash un montón de veces, etc. Aparte, fijaros cómo aquí hay un montón siempre de gente en el medio. Vemos cómo vuelve a intentar una pequeña iniciación Xin Zhao. Vemos cómo es totalmente insuficiente. Vemos cómo Snitch, el pokeo que recibe es supremamente brutal. Tiene que flashear todo para gastarlo y no morir. Vemos cómo aquí Doom entra también un poco dudoso. Pero fijaros cómo nadie hace una teamfight real. Fijaros los bombazos y aquí acaba de ocurrir lo que realmente se estaba ganando a pulso el equipo europeo, el equipo de Riggs. ¿El qué? Cometes un error, te terminan machacando. Y ahora llega que te va a salir el dragón anciano. Te quedan unos 17 segundos cuando se ha muerto, 38 para que salga tu ADC. Y ahora mismo te acaban de abrir el medio. ¿Cómo es perder una partida o darle toda la ventaja a un equipo cuando literalmente tu composición, al menos a priori, era bastante mejor y tú no has hecho nada? Es decir, no vamos a criticar que le falte, que también es un hecho criticable y objetivo, que te falte engage, un engage un poco más directo por parte del equipo de Riggs. Recordad que cuando se juega contra un Ziggs tienes que tener ciertos elementos de hard engage, es totalmente necesario, pero si no, tienes que sacar ventaja a través de otras maneras dentro del propio juego, como digo, manejo de oleadas laterales, presión, etc. Vale, fijaos aquí todo lo que hemos visto. Venía Ari de toda esta jugada, vemos como Doom entra solo, vemos como Kai'Sa y Gragas no pueden hacer absolutamente nada, ya han tirado sus últimos, etc. Vemos como aquí Kai'Sa, al pisar las minitas de Ziggs, se va a ver ralentizada. Vemos aquí como Lee Sin impacta con el 1, Ziggs tira bombazo y aquí tira ultimate, entra con todo Lee Sin y lo mata. Fijaros cómo le falta el flash loop de haber tirado, al final te tiran torre y aquí es donde te viene ya todo el desastre, ¿no? Para el equipo de Riggs. Bien, aquí el equipo de Tinqueso, después de esta jugada, hace una decisión muy importante. Dice, bueno, ¿por qué no cogen y rusean? Bueno, pues no cogen y rusean porque el equipo de Riggs ha hecho back y vienen los cuatro full de vida. Pero en cambio, si os dais cuenta, en el equipo de Tinqueso no están todos de full de vida. Les da tiempo a ir a base, a invertir todo el oro obtenido, bien a través de la kill, bien a través de la toma de torres. Y ahora sí que planteas el inicio de la jugada, pero ya en una ventaja. Es decir, una ventaja tras haber comprado y full de vida y ya nos peleamos, ¿vale? Como vemos, aquí van a empezar a limpiar la visión, van a empezar a meter presión. Y al final, se trata de esto, chicos. No se trata solamente de jugar a teamfight, nos pegamos y el que las gane ganó la partida. No se trata de eso. Se trata de jugar a través del mapa, etc. Vemos como aquí aprovechan que Kai'Sa todavía no está ni cerca. Y ahora, claro, ¿qué es lo que ocurre? Tú, en este caso, acabas de ganar la zona con Tinqueso y sabes que Kai'Sa no está en la zona, sabes que va a llegar. Además, el equipo de Tinqueso tiene aquí un pequeño guard que la va a ver llegar. Y ahora tienes que forzar a que el equipo de Riggs haga una fight.
vamos a ver qué es lo que ocurre, pero claro, ya estás en una situación en la que tú no te quieres ver. Vemos como en este caso está metiendo muchísima presión el equipo de Team Queso, sobre todo con esas bombas. Vemos como Ruiz gana mucho tiempo con su Zonia y la teamfight se parte totalmente. Vemos a Kai'Sa que está en la parte de abajo peleando, ¿de acuerdo? Vemos aquí por aquí como se han separado totalmente las backlanes y las frontlanes, y aquí el único elemento que queda de, digamos, problemático para el equipo de Team Queso es la Kai'Sa, que vemos como padre no perdona, padre te desinstala el juego siempre que puede de un hachazo y te termina pegando el tortazo. Vamos a ver un poquito mejor qué es lo que ha ocurrido aquí. Vemos cómo gana la posición el equipo de Team Queso, pero el equipo de Riggs ya comete el siguiente error. Uno, está totalmente separados. Es verdad que se empiezan a agrupar, inviertes tiempo en ello, vemos cómo vienen dos, han tenido que dar la vuelta, se van a agrupar, vemos dos y dos. Y bien, esta iniciación puede ser buena, ya te has quitado de encima la ultimate de Ruiz. Pero fijaros ahora, esta iniciación de Rakan, vemos aquí Lee Sin cómo va a saltar, ¿vale? Es iniciación de Rakan, cortas al chinzado a la Ahri, ahora Lee Sin se va a unir aquí. Lo que pasa es que, claro, obviamente vas a tener el problema del Gragas, el Renekton y la Kai'Sa, que te van a venir, pues, lo que es a tu backlane, ¿vale? Vemos aquí como el daño de Lee, entre daño de Lee Sin y Rakan, literalmente, todo lo vuelan, se cargan tanto al chinzado como a la Ahri, y aquí ocurre más o menos un poco lo mismo, solo que en el otro lado, ¿no? Vemos cómo caen sobre Ziggs. Ziggs termina muriendo. Acolyte es el que se echa encima de esta Kai'Sa. Vemos cómo le empieza a clavar todas las cargas de la pasiva. Y ahora es, toma, para ti. Y vete a base que se te ha olvidado comprar algo. Kai'Sa muerta. Aquí se acabó. Vemos cómo van a continuar con el dragón infernal anciano. Si se llama el dragón infernal anciano, imaginaos lo que puede ser un dragón infernal anciano con dos dragones cogidos. Fijaros, esta wave lateral totalmente mal manejada, que es lo que estábamos hablando. Es verdad que están ocurriendo muchas cosas en este, mucha pelea o una pelea de una duración bastante larga, ¿no? Aquí, que eso también conlleva a que las waves, bueno, pues se descompensen, pero fijaros como el manejo de oleadas laterales, si repasáis toda la partida por parte del equipo de Riggs, ha sido bastante mala. Han sacado las dos torres porque en el medio no podían hacer nada con ese Ziggs, ¿vale? Es decir, no se ha abierto la torre de medio si no ha sido hasta ahora, pero claro, ahora ya es demasiado tarde. Dos dragones más dragón infernal anciano. ¿Sabéis lo que va a pegar ese Ziggs con una bomba? Bueno, lo veremos en los siguientes segundos. Bueno, ya obviamente el equipo de... ¡Hala! Toma regalito. En mitad de vida que se ha quedado Ahri. Balanced. Como podéis ver, en este caso, el equipo de Riggs ya no le quedan soluciones. Seamos sinceros, ya tu tiempo pasó, te tienes que agarrar a una teamfight muy buena, estás enfrente de muchos problemas. Ahora, el equipo de Team Queso, como podéis ver, lo ha hecho bien, tiene puseado medio, la parte de top se está puseando, entras a hacerte el Nashor y mientras tienes elementos de zoneo. ¡Es perfecto! Así es como se juega, así es como se tiene que hacer el Nashor. Si el equipo de Riggs quiere venir, pues se pelea y se viene. Obviamente no pueden hacer nada, no saben cómo entrar, no tienen muy claro cómo hacerlo. Y como vemos aquí, vemos una pequeña cazada sobre el support de Team Queso de Moraes. Lo juegan bien, han gastado ahí la ultimate de Gragas. Pero claro, aunque se haya muerto Rakan, tienes que hacer frente a este problemón. Al equipo, los minions bufados, al Nashor y aún encima al cúmulo de dragones que tiene el equipo de Team Queso. Bueno, pues aquí vemos que con todos los elementos a favor, vemos cómo hacen... Bueno, en este caso es una presión dividida a dos líneas, ¿vale? A pesar de tener el Rakan muerto. Mirad los bombazos ese uno que acaba de pegar en este caso... En este caso Ahri. Ahri se muere con un 1 y con esa ultimate. Y como digo, ya no importa el análisis de esta teamfight, está perdida. Ya está perdida desde antes de comenzar. Así que, chicos, equipo de Team Queso gana y mete el 3-1 en la final y se pone a un mapa de ganar el campeonato. La psicología es tremendamente importante. Y ahora quiero que veáis algo que ocurre justo después, en los instantes de después, y que quiero que apreciéis. Quiero que veáis las caras de los jugadores, la expresión de las emociones y lo supremamente importante que es esto. ¿De acuerdo? Aparte un poquito meme. Fijaos el equipo de Team Queso cómo se vuelve loco. Fijaos en Ibustos, fijaos en Ruiz. Saltan, en ese caso, de alegría. Y Bustos ahora empieza a meter un poquito ahí de mental, pero esto es la explosión de emociones, de la tensión, ¿de acuerdo? Una partida muy difícil de ejecutar para el equipo de Team Queso, ¿de acuerdo? Muy, muy difícil de ejecutar para el equipo de Team Queso, tiene un draft muy difícil, pero lo sacan adelante, obviamente pues son muy buenos jugadores, pero más bien por demérito del equipo rival que no ha hecho nada, ni tenía en ningún momento ni idea de cómo jugar el mapa. Aquí vemos las caras, quiero que veáis las caras del equipo de Riggs. Totalmente desolados, concentrados, dudosos, con angustia. Bueno, aquí vemos unos poquitos BMs y...
esto. Aquí lo que está haciendo el equipo de. Aquí lo que está diciendo precisamente. Lo que está diciendo Ubisoft es que precisamente es macro diff, es decir, que es la diferencia de macro, ¿no? Lo que supone jugar el mapa con inteligencia. Fijaos las caras del equipo de Gis, totalmente de preocupación, de focus, de saber intentar darle como darle la vuelta a esto. Como podéis ver, de verdad, en este vídeo quiero que tengáis en cuenta el cómo yo lo achaco a esto, sobre todo porque vi y analicé toda la serie en vivo, vi las caras de los jugadores cómo fue evolucionando, desde la alegría hasta la preocupación, nerviosismo, otra vez alegría. Y creedme que este mapa, si os dais cuenta, el equipo de europeo no ha hecho prácticamente nada. El equipo de Tinkeso ha vivido de todos los errores y de lo que no ha hecho. Tú no haces nada, yo te voy a coger la mano, te voy a coger el brazo y te voy a entrar a tu casa y te voy a atracar. Así que chicos, espero que hayáis disfrutado de este vídeo. La verdad es que es un aspecto súper importante el tema de la psicología, sobre todo en presenciales. Y como podéis ver, solamente en las caras, el último detalle. Obviamente hemos analizado lo que es la parte táctica del juego, pero luego fijaros en las caras cómo estaban después, cómo era, ¿no? 3-1 para el equipo de Tinkeso, a un solo mapa de ganar el campeón. Riggs necesita hacer una heroica y ganar 3 mapas seguidos si lo que quieres hacerse con el campeonato europeo. Chicos, espero que hayáis disfrutado mucho de este vídeo, de este análisis competitivo. Nos vemos en el siguiente y hasta la próxima. I do, I'm just being genuine, yeah, I'm sick of being